la torre vacío. ¿Sí o no? Entonces acaba de ser lo mismo, simplemente que no estamos hablando de torres de destilación, sino de torres de extracción. El fondo de la una va a ser la alimentación de la otra. El fondo de la otra va a ser la alimentación de la tercera. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la concentración que queremos. Vamos a entenderlo mejor en el diagrama. Miren lo que tenemos allí. Ese es el número de etapas que tenemos. Vamos a tener una alimentación de F, que ya eso no se nos olvida, por lo menos en este curso, que es F más A. Y de B, que es el disolvente con quien vamos a separar a C. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una salida de extracto, una salida de refinado. ¿Qué diferencia había con la anterior? Que el refinado salía por la misma etapa en la que estábamos trabajando. Acaba de salir el refinado en la etapa N y el extracto va a salir en la etapa 1. ¿Sí? O sea que el extracto se queda acá y inmediatamente sale. Es contracorriente. Aquí viene la alimentación y el disolvente va pasando por cada etapa de N. ¿Ya? ¿Qué va pasando con el extracto? El extracto aquí está pobre. Aquí se enriquece. Se enriquece y aquí sale a la máxima concentración que podría salir. ¿Ok? Mientras que el refinado, fíjate que el refinado aquí, ¿qué le pasa? Salió pobre. Le retiramos C. Lo traemos acá y le retiramos más C. Pobre. Lo traemos acá y le retiramos más C. Por lo tanto, el refinado se empobrece. ¿Listo? Ya el resto son las conexiones que hay entre etapas y etapas. ¿Ok? Este es un sistema contracorriente. Igual, se empobrece con respecto a la concentración de lo que tenemos. De C. Aquí, las concentraciones todas van a estar en función de C. Eso va a tener siempre en todos los métodos de cálculo. C siempre va a salir en el extracto. Es la sustancia que me interesa. Y va a salir en el extracto. Y al final, a cada una de ellas, ¿qué le hacemos? Le hacemos la separación del disolvente. ¿Ok? Seguimos. Si nosotros hiciéramos un balance general de materia, ¿qué está entrando en el sistema? F y D. Y está saliendo E1 y Rn. Y el extracto con el refinado es lo que hemos llamado hasta el momento la mezcla. ¿Qué va a tener un punto de qué? Un punto de mezcla que va a ser la concentración de combinar. ¿Listo? Ok. Hasta ahí vamos bien. Si lo hacemos en función de los componentes, en este caso la sustancia que a mí me interesa, sería F por el sujeto. ¿Eso qué me daría? La cantidad de C que está entrando en la corriente de alimentación. ¿Ya? Permítame un segundo.